Sigue el desabastecimiento de combustible, Salta no es ajena a esta situación. Ya van más de 10 días que los conductores de vehículos, usuarios de autos y motos, tienen que esperar por varios minutos para cargar combustible en las estaciones de servicio. En este caso, nosotros nos vinimos para mostrarte cómo sigue la situación a la estación de servicio de YPF, que queda en Avenida del Bicentenario y Paseo Güemes. Vamos a ir avanzando poco a poco. Primero mostrándote los precios, vamos a hacer un paneo al precio, porque recordemos que la semana pasada hubo un aumento del 9,5% en los precios que ahora están reflejados en las pizarras. Vemos por un lado la nafta super a 321 pesos con 80 centavos. En este caso, esta estación de servicio no está abasteciendo de Infinia a los conductores de vehículos. Sí, Infinia diésel a 441 pesos, diésel 500 a 343 y GNC 181 pesos. Ahora sí, mostrándote entonces la pizarra, dándote cuenta de que la estación de servicio de Güemes y Avenida del Bicentenario tiene combustible y la gente hace fila, tanto autos como motos, esperando abastecerse de este combustible. No sin antes comentarte, ¿no? Seguramente ya te habrás enterado que hay una página que te dice cuáles son las estaciones que tienen combustible en estos momentos. Y ahora esta estación de la Avenida Bicentenario y Paseo Güemes es una de las estaciones que tiene. Pero para mostrarte entonces, en estos momentos acá en la capital son más de 10 estaciones de servicio que están abasteciendo con este suministro a lo largo y ancho de la ciudad de Salta. Pero este desabastecimiento sigue haciendo crecer, acrecentando el malestar de los usuarios, de los conductores de automóviles, en este caso algunos haciendo filas, teniendo en cuenta que el día no ayuda, ¿no? Que hay un sol que parece que la temperatura va a ir aumentando con el paso del día, y lo que hace todavía aún más molestia la espera para cargar combustible. Esta fila que se extiende, podríamos decir que hasta la Santiago del Estero, una cuadra de fila, va pasando así de a poco la fila de vehículos que deben estar esperando ya hace un buen rato, mostrándote que el desabastecimiento y la gran demanda de vehículos sigue, persiste tanto a nivel país, pero nosotros te mostramos acá en el caso de nuestra ciudad, como si vas por la calle, pasas por alguna estación de servicio, van a seguir los problemas sobre el combustible, en este caso por el tema de que no hay y que hay bastante escasez que todavía se registra en nuestra provincia. Bueno, acá vemos el último de la fila, acá haciendo fila para cargar. Vemos ahí al señor del vehículo. Vamos a ver si quieren hablar con nosotros acá un ratito. ¿Cómo le va, señor? Buenos días. ¿Cómo es su nombre? Piquilaver. ¿Cómo? Francisco. Francisco, bueno, mira, sos el último en la fila. ¿Cuánto tiempo estás esperando? Por suerte, hace 20 minutos que llegué, me dijeron que hay nafta acá, así que tengo nafta, si Dios quiere, si cargo. ¿Sos, cómo vas con la paciencia? ¿Sos paciente, Francisco? Y de la otra semana, decís que cargué, ahora soy más paciente. Llámela. Yo ya la tengo jurada, así que ya. Viniste cargando todos estos días, ya son como 11 días con desabastecimiento. Así es, así es. ¿Sentís que se está como alivianando algo, no? Y creería que sí, seguro. Algo están, algo raro están haciendo. ¿El combustible de hoy para qué se destina? Y para transporte nomás, familiar, por suerte ahora. Buenísimo, bueno, Francisco, espero que llegues rápido entonces, que tengas lindo día. Ahí entonces hablando con Francisco sobre el desabastecimiento de combustible que persiste ya 11 días de este desabastecimiento, de largos minutos de espera buscando. Acá vamos a hablar con otro amigo que está por acá, mira. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Sebastián. Seba, ¿hace cuánto que estás esperando para cargar combustible? Hace 10 minutos. ¿10 minutos? Sí. ¿Y sos paciente? Sí, por el momento sí. Sí, por el momento sí. Justo vi la cola que estaba corta, sí, bueno. Viste que ya son como más de 10 días con este tema del desabastecimiento. Vos estuviste cargando estos días. ¿Vos sentís que se está alivianando algo ya o no? Sinceramente no. Sinceramente no. No, sigue igual todo. Así que bueno, ¿qué vas? Contame vos, ¿para qué usás el combustible?
Para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir y volver durante el día, porque mi rutina diaria es compleja, así que bueno, lamentablemente, bueno, tengo que utilizarlo para todo. ¿Y ya salís de tu casa un rato antes sabiendo que tenés un buen tiempo para esperar? Sí, exacto, sí, una hora, hora y media antes hay que salir porque, bueno, lamentablemente nos toca esto ahora. ¿Y antes de venir para acá, hiciste algún otro recorrido? ¿Estás usando la página de Tanque Lleno para ver? No, solamente vine para acá porque la vez pasada vine acá y bueno, ya había tenido menos demora que en otros lados, porque me paré sí en otras estaciones de servicio, pero bueno, sí, una cola inmensa. Claro, es más tranqui, digamos. Sí, gracias a Dios. Sí. Bueno, gracias, que tengas lindo día, ¿no? Bueno, la gente entonces sigue esperando, nuestro amigo acá también me imagino que tiene que cargar también con nafta el elemento. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Blas. Blas, ¿cómo estás, Blas? ¿Todo bien? ¿Qué te parece esta espera del nafta? No, demasiado, perdemos el trabajo, no podemos trabajar con la máquina, la moto no cargamos muy bien, ¿no? Es un quilombo. Hoy tiene que trabajar usted. ¿Ah? Hoy está trabajando. Sí, trabajamos normal domingo porque por situación de la nafta, porque donde terminamos, vamos, vemos una estación de servicio, me paro, me meto para cargar. Si nada, ya no se puede. ¿Estuvo cargando todos estos días? ¿Ves si la situación está ya mejorando o sigue igual? Sigue lo mismo nomás. Sí. Bien, ahí va a avanzar Blas entonces. Así se avanza de a poquito, pero con paciencia se llega, pero igual obviamente la molestia de la gente, ¿no? Sabiendo que tiene que salir un poquito más temprano de lo normal para cargar nafta. Blas, ¿también aprovechás para cargar la máquina? Sí, aprovecho, también tengo un bidoncito ahí, a ver, en la Shell, la Luna, el Max no quisieron cargarme. Mira, sí. Acá sí te cargan. Acá sí me quiero que. Yo creo que tenía que cargar en la Jacaranda, en San Caetano, sí me cargaron. Ojalá te puedan cargar la máquina, Blas. Sí, muchas gracias. Que tengas lindo día. Bien, así entonces va avanzando la fila. Nosotros vamos a ir despidiéndonos, contándote, ¿no? Mostrándote entonces la fila que hay para cargar en este caso en la estación de servicio de YPF de la Avenida Bicentenario y también Paseo Güemes en esta estación de servicio, pero acuérdate que también existe esta página web que se llama Tanque Lleno, está muy buena porque ahí vos podés ver, ¿no? Cuáles son esas estaciones de servicio que están abasteciendo de con este suministro, que tengan hasta Super, que tengan Infinia, eso lo podés averiguar entonces en la página tanquelleno.com para quizás ahorrarte de gastar algún poco de combustible que tengas en dar vueltas y dar vueltas buscando una estación. Directamente te fijas ahí y ya puedes ir directamente a donde haya y donde sepas que hay nafta. Sigue entonces, ya son más de 10 días de desabastecimiento de combustible en donde la gente espera por varios minutos cargar su vehículo, cargar su motocicleta y la gente sigue llegando a la fila, se sigue formando la fila y se sigue alargando. Esperar, ¿no? Bajo el sol, de mañana, un día domingo, que uno quizás espera estar en casa tranquilo, preparando el asado, preparando la comida. No, lamentablemente hay que destinar unos minutos de nuestro día para hacer fila y cargar nafta. Se solucione, ojalá se vaya normalizando con el paso de los días, pero más de 10 días ya con esta situación y crece la molestia de los usuarios de vehículos y moto. Este es el panorama a hoy domingo 5 de noviembre, nosotros cumpliendo con el deber de informártelo y que también de paso invitarte a nuestra página web eltribuno.com/salta y a nuestras redes sociales para que ahí te enteres de cómo es el día a día con este desabastecimiento de combustible. Que tengas lindo domingo.